¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con el doctor Daniel Tobaldo. Él va a hablar de menopausia y andropausia. Y mucha gente dice, ¿es una enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Desde la medicina biológica, ¿cómo se trata esto? Todos estos grandes cambios que tenemos nosotras, que tenés vos, ¿verdad? Bueno, Daniel Tobaldo, andropausia y menopausia. La menopausia en la mujer o la andropausia en el hombre no es una enfermedad, sino que es un ciclo biológico. Eso es importante. Por lo tanto, cuando le decimos al paciente, ah, tenés eso porque sos menopáusico o porque sos andropáusico, no estamos diciendo lo correcto. Las manifestaciones que puede haber en la menopausia tienen mucho que ver con el ciclo hormonal. Te lo explico en 10 segundos. Nosotros tenemos un comando hormonal dado por los ovarios en el caso de la mujer. Y que cuando entra en menopausia, esa función claudica y es reemplazada de una manera o toma el comando la glándula suprarrenal a través de una hormona que es la de hidroepiandrosterona, la famosa DEA. Esa hormona es la que toma el comando, se forma a partir del metabolismo del colesterol y a partir de ahí empieza a regular hacia abajo. Entonces es la que regula un poco si la DEA está bien. Regula la entrada de calcio al hueso, el tema de las arterias, la distribución de las grasas, toda una serie de cosas que normalmente atribuimos a la menopausia, pero se produce en menopausia porque hay un déficit hormonal, no porque sea normal en la menopausia. Qué bueno Entonces, si eso. nosotros tenemos un déficit y estamos hablando de una terapéutica que revitaliza y regenera, entonces la articulación en el tratamiento entre la suplementación de DEA, aminoterapia y celuloterapia es lo que mejora toda la condición, ya sea sintomática o, que lo más importante, general en cuanto a calidad de vida de la persona. Pero la menopausia es así y la andropausia es así. Entonces, el hombre entra en andropausia en forma paulatina. ¿Y a partir de qué edad? Depende. Depende porque es una regulación hormonal. Ah, claro. O sea, cuando hablamos de regulación hormonal y de proceso Claro. fisiológico, como dije antes, no hablamos de edad. Claro. Es estimativa. O sea, hay una medida estadística. Pero va siendo progresiva. Entonces, aparte el hombre, por estructura, por machismo, por toda una serie de cosas, no le da importancia a nada. Le da solamente un hecho concreto que tiene que ver con su virilidad. O sea, la mujer empieza a ver otras cosas, que estoy más cansada, que me duele el cuello, que me hice el control y me da que ahora tengo osteoporosis y resulta que esto. ¿Verdad? Entonces vos te haces todo lo contrario. El hombre, cuando le dice a los 45 años a un hombre que se haya controlado la próstata, dice, sí, anda vos. Yo no me hago controlar la próstata. O sea, Hay que educarlo. hay que educarlo, es una ¿Verdad? cuestión de educación. O Claro. sea, hay mucha más patología en la mujer que en el hombre, de ese tipo, de ese tipo. ¿También hay menos información? Sí, hay mucho menos información. El hombre está mucho menos informado. Nosotros hemos lo comprobado a través de las redes sociales. Nosotros cuando publicamos algo que tiene que ver con la mujer, tiene un mercado. Y cuando tiene que ver con publicaciones que tienen que ver con próstata y andropausia, todas esas cosas, tiene otro mercado que es 10 veces menor. ¿Alguna vez, no sé, a lo mejor lo tuviste, una persona sonámbula en tu casa? Yo le decía al doctor Motura, digo, bueno, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué pasa con esa persona? Hay que despertarla. ¿Es algo normal? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Sí? Bueno, si vos lo tenés en tu familia, fíjate lo que dice el doctor Motura. ¿Sí? Bueno, acá lo tenés, el sonambulismo. Bueno, el sonambulismo es un trastorno del sueño y en el cual las personas desarrollan actividades motoras, es decir, de movimiento, automáticas y que pueden ser sencillas o complejas. La persona está inconsciente y sin comunicarse. Hay un mito que dicen que es peligroso despertarlo. No, yo he hecho psiquiatría varios años y les puedo decir que había muchos enfermos en sala de hombres como de mujeres, que eran sonambúlicos. Y no se los despertaba, pero se les decía, hay que introducirse en el mundo de ellos. Ellos vuelven a la cama y no recuerdan nada. Por ejemplo, a veces se ponían como que estaban limpiando, que estaban con una pala. Entonces arrimarse a ellos y decirle, terminamos el trabajo, ¿por qué no te vas a dormir?
y entonces se iban a dormir, es decir, introducirse en el mundo de ellos. Siempre se dice que es lo que se está soñando que están haciendo. Pareciera que no, porque hay lo que se llama el movimiento ocular rápido, o el REM, que lo revela un aparato que se llama, muy nuevo, que se llama el polisomnógrafo. El polisomnograma le mide el electroencefalograma, el electromiograma y el electrooculo, es decir, de la vista, grama. A través de eso se ha visto que entra en la fase 3 y 4 del sueño, que son las ondas lentas, cuando todavía no entró a ver las imágenes oníricas, es decir, las imágenes del sueño. Bueno, eso es una discusión de los técnicos en este tema. Se llama el sueño de ondas lentas, o SOL, SOL. Se presenta sobre todo entre los 5 y 12 años, es más en los varones, y es 60% hereditario. Lo padece el 16% de la población. La persona que sufre sonambulismo sufre muchos riesgos, más que los que provoca, corre él, puede ir a la calle. Esa imagen que se presenta en las películas, que va con los brazos estirados caminando, esa no existe. Se mueven normalmente, están con los ojos abiertos, es decir, que ellos ven, pero no saben, están viviendo un sueño. ¿Y cuánto dura eso? Ahora, depende, ha habido casos que ha durado mucho. Hubo un caso en Londres, justamente, que un señor había tenido desastre económico, todo, un desastre en su vida, y entonces él quería contarle al suegro para pedirle ayuda económica. No pudo, y entonces este señor, ¿qué hizo? Fue a la casa del suegro, lo mató a puñalada, hirió a la suegra y después fue a la policía con las manos ensangrentadas y dijo que había unos muertos en tal lugar. Se juzgó mucho el caso, llevó tiempo, pero se declaró que era inimputable porque lo había hecho en estado de inconsciencia. ¿Ahora tiene solución esto? Bueno, hay que dar un tratamiento. No dura mucho, en realidad no es una cosa que dure mucho. Hay casos de sexosomnia, es decir, que han practicado sexo estando ahí. Hay novelas, he oído de casos, no los he podido ver. Cuando estuve, ya le digo, en algunas guardias de la cátedra de psiquiatría, vi, por ejemplo, el caso de un individuo que tenía erecciones estando sonambúlico y quería violar a todo el mundo. Bueno, ahí por suerte le dimos, yo también hacía la homeopatía, entonces el Nufarlutium, el Petrocelinum y el Bufarenarum son los remedios con los cuales pudimos frenarlo y sacarlo. Había una esquizofrénica, Sofía, una hermosa mujer, que un día voy y la encuentro que tenía el chaleco de fuerza. Le digo, ¿qué te pasó, Sofía? Entonces la monjita, ven las monjitas estaban, dice, lo que pasa es que esta asquerosa, dice, se duerme y en el sueño se masturba con todo lo que encuentra. Y le digo, Sofía, ¿qué te pasó? ¿Por qué haces eso? Es que a mí me castigan por estar mucho conmigo misma, dijo. Ajá. Hermosa definición de un paranoide. Claro. Después vamos a hablar de esquizofrenia, claro, para explicar lo que es el paranoide. Pero hay definiciones fabulosas. Perfecta. He estado días enteros conversando con ellos y es interesantísimo, claro, ¿no es cierto? Loco, porque son inteligentes. Claro. Y a veces uno piensa, no son todos los que están y son todos, ni están todos los que son. Claro, sí. Bueno, ¿Qué lo puede causar y aumentar a esto? El alcohol, las drogas, la ansiedad, la fatiga, la falta de sueño, el agotamiento, el estrés. A muchos antidepresivos hay también que pueden, se considera que pueden provocar sonambulismo. Y la ansiedad. Dentro de los remedios de tipo natural, ¿qué podemos ofrecerle? Bueno, en las flores de Bach hay mucho. El Rescue Remedy cuando en estado de angustia. El Aspen cuando tienen ese miedo indefinido. Mímulo sobre todo cuando hay un estado de timidez que lo superan durmiendo y entonces quieren hacer cosas que no se animaron a hacer. Rechetnut significa es la flor que el castaño rojo, el Rechetnut, que lo que le pasa a la persona que está muy preocupada por los problemas familiares.
La mujer que tiene miedo de que los hijos tengan un problema, que choquen, que van en bicicleta y los pise un auto, etc. El sweet chestnut, cuando entra en estado de desesperación, lo mismo que el rock rose. El cherry plum, cuando llegan al suicidio. En el sonambulico es raro el suicidio, pero pueden provocárselo sin quererlo, es decir, que no es suicidio, es accidente. El oak, el individuo muy, muy trabajador, y que entonces sigue trabajando aún dormido. Y el Sony Sokael, que viene a ser la madrecelo, sería en castellano, es cuando esa persona queda atada al pasado y ha habido un fallecimiento, lo mismo que el Star of Bethlehem, la estrella de Belén, ¿no es cierto? Y estos casos, ¿no es cierto?, viendo cuál es la causa, conversando con ellos, buceando en el subconsciente de ellos, uno puede ver y ahí ayudarlo con alguna flor de esta. Ahora, ¿cómo es la mente? ¿Cómo almacena todo lo que pasó en la vida? Lo que pasa es que es más simple en realidad decirle, bueno, toma un tranquilinal, toma esto y chao, que te vaya bien. Pero si uno busca las causas, ¿no es cierto? Lleva tiempo, por lógica. Hace muchos años que está en el centro Kenneth, claro, y ha visto transitar muchísima gente. Aquellas y las de hoy, los jóvenes, ¿cómo toman estos cambios? ¿Verdad? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Y cómo ella se va adaptando, María Esther Pedroni, a los nuevos jóvenes? ¿Qué pasa con la iniciación? ¿De qué manera empieza? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo se prepara ella? Bueno, todos estos temas lo hablamos con María Esther Pedroni. Tengo iniciaciones de 30 personas. ¿Pero por qué se sorprende? Porque es una cantidad enorme. Hay que hacerlo. Te lleva por lo menos 3 horas iniciar a toda esa gente. 3 horas seguidas. Me estoy trabajando directamente con la energía. Hay que estar 3 horas de pie trabajando con la gente. De acuerdo. Por eso te digo. Es ardua la tarea, ¿viste? No es así nomás. No es que lo siento ahí y ya está, no. Si haces las cosas con conciencia, tenés que hacerlas bien. Es cierto, o sea, entonces, bien, no se hace nada. Por eso yo, para trabajar mal no trabajo. Totalmente de acuerdo. Pero hay que reconocer que es un esfuerzo grande, ¿viste? Que tenés que poner mucho también de tu energía en el tema. ¿Y se cansa? Mira, yo hay veces que sí, hay veces que no, según sea la energía que traiga la gente. Por eso se le hace hacer una armonización previa antes de la iniciación, para sacar, por ejemplo, lo más posible la negatividad de la persona, ¿no? Como si le hacerle el día antes, que no vayan a ningún lado donde se mezclen con gente, y al otro día a la mañana cuando vienen ya entran a un ambiente diferente. Y usted también entonces, se protege. Claro, sí, entonces es una protección para mí, que si no, voy a agarrar todo lo que traen de la calle y todo eso pega. Ese tema, sí, no es tan simple. Y me decía que va mucha gente joven ahora. Muchísima. Ha cambiado enormemente el tema. Y yo veo el trabajo que me dan los mayores y cuánto menos trabajo me dan los nuevos. Cómo vienen ya predispuestos, ¿no?, al aprendizaje. Tienen otra visión, tienen otra manera, de analizar las cosas. Llego enseguida a ellos. No me cuesta como me costaba antes. Y la transformación que tienen es maravillosa. En un año no conocí a la persona. Hicieron un 100% de cambio, un 90% de cambio. Pero lo asumen lo que se les enseña, lo ponen en práctica, realizan las cosas como tienen que hacer. Claro que cambian un montón. Les cambia la vida, te lo dicen ellos. Así que es maravilloso lo que se está haciendo. Pero mucho tiene que ver la energía que hay en el momento, ¿no? Y cómo influyen los más jóvenes. No nos olvidemos que a partir del año 2000 todos los chicos son índigo y cristal. Y eso tiene mucho que ver. Hay otra apertura, hay otra predisposición para el conocimiento nuevo, otra adaptación al medio, otra manera de pensar, otra manera de evaluar. Hay mucha claridad en las personas más jóvenes. Por ejemplo, ¿en qué tema? A ver, como para entender lo que usted me dice. En el tema que vos busques,
ellos te van a dar una respuesta diferente de lo que te da la generalidad, porque lo ven desde otro lugar. Por ejemplo, ¿qué? Un ejemplo. Por ejemplo, cuando le pasan cosas, que la gente se vive quejando, que la gente vive despotrigando, siendo pobre de mí, todo me pasa a mí. Para ellos eso ya no existe más. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que aprender de lo que me pasa? ¿Para qué me está pasando lo que me pasa? ¿Cuál es el beneficio que tengo que rescatar de todo esto? No piensan en el sufrimiento, piensan en el beneficio que obtienen de las cosas que viven, aunque les duela. Porque saben que detrás de eso hay una enseñanza, que ellos no se dan cuenta, cometen un error, por eso el tributo que pagan, sufrimiento, pero no lo ven como sufrimiento, lo ven como enseñanza. Mirá la diferencia enorme, enorme. Me gusta este tema porque vas a entender un poco este mundo. ¿Por qué te lo digo? Porque le preguntaba al coronel Pisolito, como buen militar, te lo voy a explicar. ¿Cuántos tipos de guerra hay? ¿Sí? ¿Qué tipos de guerra estamos pasando? ¿Cómo están preparadas las Fuerzas Armadas para estas guerras que se vienen? El coronel Pisolito y todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia, ¿cómo andás? Te saludo nuevamente acá desde Mendoza, tal cual lo habíamos charlado antes. Les había prometido una conceptualización, un marco conceptual, sobre lo que muchos denominan los nuevos conflictos, las nuevas guerras. Bueno, como todas las cosas, esta tiene varios nombres. Algunos lo llaman conflictos no convencionales, otros lo llaman pequeñas guerras, guerras asimétricas, guerras híbridas. Los chinos, por ejemplo, le llaman guerra irrestricta. Lo concreto, y como lo afirmaba en una famosa conferencia que dio el coronel Perón en la Universidad de La Plata, la guerra es un fenómeno social complejo y como tal es uno que evoluciona. La guerra se va adaptando, va cambiando, tiene carácter camaleónico. No tiene siempre la misma forma ni el mismo color. Como cualquier otra ciencia, la estrategia, que es la que estudia la guerra y los conflictos, se ve en la necesidad de entenderla, de adaptarse a sus cambios. Bueno, ¿qué cambios hemos visto? Podemos señalar varios hitos. Esto empieza en la Segunda Guerra Mundial, concretamente al final de la misma, cuando se detonan dos bombas nucleares en Hiroshima. Estas nuevas armas van a poner un gran límite a las operaciones militares. Son armas, como muchos expertos sostienen, para no ser usadas, tal cual estamos viendo el día de hoy. Avanzando en el tiempo, tenemos la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín. Eso va a producir un mundo unipolar. Después de eso, el 11 de septiembre del 2001 tuvimos los famosos atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, que nuevamente van a cambiar ese paradigma hasta llegar a nuestros días, donde vemos que, vemos básicamente que la guerra, los conflictos, ya no las libran las Fuerzas Armadas ni los ejércitos, sino que la hacen los particulares, los hacen grupos religiosos, grupos étnicos, que tienen como objetivo destruir la soberanía, la autoridad estatal. Bueno, es un fenómeno que evoluciona. No todas las Fuerzas Armadas del mundo lo aceptan o se adaptan a ello. Un mal ejemplo somos nosotros, la República Argentina, que seguimos anquilosados, seguimos anclados en una conceptualización del conflicto que podríamos llamarlo en la gesta heroica de Malvinas. Por supuesto, está muy bien recordar Malvinas, todos lo hacemos, nuestra obligación, pero es un error conceptual creer que la próxima guerra, esperemos que nunca exista, pero lamentablemente es una posibilidad, que libre la Argentina, va a tener el formato de Malvinas, con ataques aéreos, con fragatas, con misiles, con bombas, etcétera, etcétera. Hoy la guerra o el conflicto, si queremos ser más amplios, se libra de otra manera. Es más, te diría, ni siquiera hace falta una Fuerza Armada para librar un conflicto. Puede ser un ciberataque, puede ser una masiva falsificación de una moneda, puede ser el envenenamiento de fuentes de agua, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en Europa y en alguna medida, y en esto no quiero ser agorero, lo estamos viendo en la República Argentina. Cuando
vemos que un grupo indígena, originario o no, según se lo catalogue, corta una ruta nacional, le prende fuego a estaciones de un tren, tal cual está sucediendo hoy con lo que yo denomino la crisis mapuche, bueno, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas armadas, se debe enfrentar con algo que no es otro Estado, ni es un ejército, ni es una fuerza armada. Es un elemento de estas características que es muy difícil de lidiar con él. Yo siempre digo que en estos casos y en las nuevas guerras hay que evitar lo que se denomina el síndrome de Goliat. Es decir, el Estado no puede aparecer como un matón, como un abusivo, que usa su poder en forma excesiva y que produce lo que hoy está siendo acusada la Gendarmería Nacional de desaparecer personas. Eso no puede suceder. El Estado debe reafirmar su soberanía. No puede haber lugares sagrados, no puede haber nada que escape a su jurisdicción. Pero lo debe hacer en forma inteligente, lo debe hacer en forma proporcional, lo tiene que hacer en forma medida. Para lo cual, vuelvo al principio, debemos caracterizar al conflicto. Ahora, si yo tengo fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, que se siguen preparando para la guerra que terminó, y seguramente esta guerra y las del futuro la van a perder. ¿Cuál sería mi gran lección, mi gran enseñanza para el día de hoy, Cecilia? Las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad también se tienen que preparar para los conflictos en desarrollo o para los conflictos futuros. Esto es un síndrome, siempre ha sucedido. Las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad tienden a fijarse en algún conflicto que les gustó. A nosotros, en el caso de Malvinas, reitero, es una gesta heroica, tenemos que recordar a nuestros héroes, pero en honor a esos mismos héroes, nuestra obligación es ganar la próxima batalla, es ganar la próxima guerra, por lo cual tenemos que estudiar. Porque como siempre digo, el conocer precede al obrar. Mal puede obrar aquel que no conoce la realidad, pues, como lo sostiene el Papa Francisco, la realidad supera la idea. Y una mente adaptada al realismo tiene que aceptar y esa realidad, ¿cuál es? Que la realidad supera cualquier tipo de clasificación. Con esto espero haberte ayudado y a tu audiencia a comprender los nuevos fenómenos de la guerra. Nos estamos viendo dentro de poco. Un saludo para todos desde acá de Mendoza. Chau, chau. ¿Quién no ha tenido angustia? ¿Quién no tiene? Todos tenemos angustia. Ahora, las angustias, ¿de dónde salen? ¿Sí? ¿Cómo le entendemos y cómo solucionamos esto? Usted sabe, te agarra ese dolor así de pecho, esos suspiros que decís, ¿de dónde vienen? ¿Qué pasa? Bueno, si te pasa, escúchala a Gloria Brice. ¿De dónde sale que a veces estamos, que creemos que estamos en una situación que nos gusta bien, conscientemente parecería como que nuestra vida está tranquila y sin embargo empiezan a suceder acontecimientos y nos empezamos como a angustiar? Entonces nos preguntamos, ¿de dónde sale esta angustia? ¿Por qué me tiene que venir una angustia de este tipo, de este otro? Bueno, las angustias no vienen siempre por algo que está pasando afuera. Las angustias todas emergen de cómo me impactan a mí, en mi sistema afectivo, los acontecimientos. Y muchos de los surgimientos de angustia tienen que ver con procesos inconscientes, o sea que nosotros no sabemos que los tenemos. Los psicólogos han hablado, sobre todo Carl Gustav Jung, un psicólogo alemán que digamos, él desarrolla principios de psicología profunda. Es un psicólogo que tiene en cuenta los símbolos, tiene en cuenta lo espiritualista, en el inconsciente. Entonces él nos da una pista, avanza un poquito sobre lo que se había estudiado sobre lo inconsciente en el psicoanálisis y nos dice que aparte del inconsciente personal, aquellas cosas que nos ocurrieron, aquellas situaciones que quedan registradas en nuestra memoria y de la cual nosotros como que no nos enteramos, no las tenemos conscientes porque quedaron como recuerdos reprimidos. Aparte de eso, está el inconsciente colectivo. O sea, hay una, como especie, como seres humanos,
Nosotros tenemos como una, o participamos de una especie de mente colectiva, inconsciente, donde están lo que él llama los arquetipos, que se van a expresar en todos los seres humanos, en la cultura que sea, pero de diversas formas o en distintas apariencias. Entonces, los arquetipos serían como modelos o moldes o estructuras organizadas de nuestro inconsciente que forman parte de la especie y que está como si fuera en toda la historia de la humanidad. Estos arquetipos pueden tomar distintas apariencias, pero se encuentran en todos nosotros. Entonces, en nuestra cultura nosotros tenemos moldeados varios arquetipos relacionados con la madre, relacionados con la autoridad, relacionados con el niño interior o lo que consideramos el ideal del yo, el ideal de una persona que sería como si fuera el héroe. Bueno, todo esto acá que está en nuestro inconsciente, cuando vamos atravesando una circunstancia cualquiera, no es que están dormidos y no existen, no, aparecen. Aparecen dentro de nosotros y nos llevan, digamos, a conectarnos con los hechos desde un impulso, desde una forma de percibirlos que es inconsciente. Entonces, es muy necesario, una de las propuestas para el desarrollo personal es trabajar sobre esos modelos muy inconscientes que tenemos que corresponden a los arquetipos colectivos. Uno de los arquetipos, digamos, colectivos más complicados es el que tiene que ver con la relación con el padre, con la relación con la madre y, por supuesto, que ahí aparece también la construcción arquetípica que nosotros hacemos de la pareja, que es una fuente de mucha angustia y de mucha frustración. Entonces, allí es necesario hacer un trabajo profundo para realizar ese autoconocimiento que necesitamos para superar los problemas que se nos presentan. Me gusta este tema porque todo hemos pasado y estamos pasando porque estamos en una cultura del miedo, ¿verdad? Nos criaron con miedo, los políticos nos transfieren miedo y eso es un tema que al transferir todos esos miedos, no tenemos esa capacidad de reaccionar. A lo mejor reaccionamos tarde y desbarataron una nación. O nos desbaratan a nosotros, ¿verdad? El miedo. Entonces, ¿hay miedos buenos? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo, ¿sí?, a través de los años? Bueno, Adriana Torres, Memoria Celular. El miedo es una respuesta natural frente a una situación de defensa, ¿sí? Es decir, si yo veo que estoy en peligro y que me voy a caer, el miedo me puede salvar de la situación. Voy a cruzar una calle, me voy a asomar por un balcón, en un precipicio. O sea, pero cuando nosotros hablamos de miedo, estamos hablando no de ese instinto de supervivencia o esa parte que es tan necesaria. Hay miedos que son paralizantes, hay miedos que nos permiten dar un paso más allá, porque el tema no es el miedo, el tema es qué hago con el miedo. Entonces, hay miedos que paralizan, hay miedos que nos detienen y hay miedos que no nos dejan seguir avanzando. Entonces, cuando nos enfrentamos a esos miedos y somos conscientes de que nosotros, si pudiésemos pasar por esa barrera, podríamos tener una vida distinta, entonces es el momento de hacer la terapia. Hay personas que llegan a la terapia sabiendo claramente cuáles son sus miedos, los conocen, saben que vienen porque su mamá era miedosa, saben porque su papá era miedoso, saben que su mamá era insegura o que su papá no se animaba a hacer negocios. La persona tiene una imagen, una idea de dónde le vienen. ¿Por qué? Porque mínimamente conoce de dónde salió, de quién era su mamá, quién era su papá, quiénes fueron sus primeros educadores. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de miedo tenemos que pensar que hay institucionalizada
la cultura del miedo. Entonces, tenemos institucionalizada la cultura del miedo y es tan simple como que pasa algo, no sé, en nuestro vecindario y decimos, ¿digo o no digo? ¿Que lo vi, que no lo vi? Porque, y no, y ahora, si yo digo que lo vi, tengo que ser testigo. ¿Sí? Es más, hablar de algo que está pasando, y ni te digo si es en el vecindario. ¿Y qué pasa cuando es dentro de nuestra propia casa? Como hablábamos el otro día de la fidelidad a nuestros ancestros. Muchas veces hemos tenido que enfrentarnos a una situación y decir, no, yo no voy a tener miedo y voy a hablar. Y hablé y enfrenté, pude salir conscientemente de esa situación y después quedé con que fui la traidora del grupo, la traidora de la familia, la loca de la familia, la oveja negra. Y entonces, cuando hacemos tenemos este tipo de conductas, pareciera ser que también estamos traicionando a nuestros ancestros. Entonces, todos estas, el tema de miedos es un tema para tenerle mucha precaución. Entonces, el origen puede ser múltiple. No solamente porque lo hemos mamado, también puede haber una situación grabada en nuestras células a partir de la cual se decretó un miedo. Por ejemplo, una vivencia. Y a lo mejor podemos decir, me imagino que fue cuando era chica porque una vez. Y resulta ser que cuando vamos a nuestros bancos de memoria nos vamos a encontrar con la verdadera causa del problema. Y esto es lo maravilloso que tiene el método. Nosotros podemos descubrir el origen de la situación traumática entrando a través de nuestros bancos de memoria con la ayuda del facilitador. El taller que voy a dar ahora muy pronto tiene un nombre muy tentador, porque dice, si no tuvieras ese miedo, ¿qué harías? ¿Qué harías vos, que estás del otro lado, si no tuvieras ese miedo a avanzar, si no tuvieras ese miedo a hablar en público, si no tuvieras ese miedo a hacer algo distinto a lo que tus padres hicieron, si no tuvieras miedo a? Hay infinidad de cosas que podemos tener miedo. Hay gente que dice, pero si yo no tengo miedo, pero ahora te escucho a vos y me doy cuenta que tengo un montón. Puede ser, porque a veces no somos conscientes de nuestros miedos. Entonces, si sos consciente de tus miedos, vení al taller. Y si no sos consciente, vení a descubrirlos. Porque nosotros fuimos educados en una cultura del miedo. Que si no hacíamos esto, íbamos a ser castigados. Esto sigue pasando en las escuelas, en la política, en la calle, en todos lados. Entonces, salir de la cultura del miedo es entrar al nuevo paradigma. Es entrar al paradigma del amor. ¿Por qué? Porque la antítesis del miedo es el amor. La antítesis del amor es el miedo. Entonces, a veces por miedo dejamos de amar, por miedo dejamos de tener una relación con alguien, por miedo no nos relacionamos con gente, por miedo a que nos vaya mal no intentamos cosas, por miedo a fracasar, ¿sí? Hay tantos miedos. Entonces yo los invito realmente a transitar, a dejarnos traspasar por nosotros mismos y entendernos desde el lugar del miedo, porque no hay una sola persona en el planeta que no tenga miedo. Esa persona que dice, pero si yo soy valiente, yo hago de todo, pero estoy estresada, eso es miedo. El estrés es un miedo. Hoy nos fuimos al año 1980 y tanto, cuando él era secretario de la CGT. Me gustó esta historia porque, claro, es conocer, si vos no lo conociste, ¿sí?, aquella etapa de los años 80, cuando estuvo en la CGT, ¿sí?, se cumplieron 30 años de la llegada de José María Bernet, de Reviglio, toda esa etapa, ¿sí?, del peronismo. Bueno, te la va a contar Oscar Barrios. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. En 1980, yo era electo secretario general de la CGT.
Cuando hicimos un acto acá en la Plaza Sarmiento, fue enorme. La gente que habían sido convocada eran miles. Estaba todo Corriente, todo Entre Ríos y la plaza desde San Luis hasta donde antes de llegar a Mendoza, digamos, repleta, repleta. Entonces, en aquello, fui el único orador. Como único orador, me pareció que era oportuno de que nos preparáramos para lo que se venía desde el punto de vista democrático, que, bueno, había que llamar a elecciones. Y creo que así como fuimos convocantes en el 80, quisimos rearmar la estructura política. Preparamos la estructura política, fui a buscar al hombre de la UOM para que fuese candidato a conducir las 62 organizaciones. Pero este aquí, que el secretario general de la UOM era un gran hombre, que era Scalerandi, pero no era peronista. Entonces en las 62 organizaciones no iba a quedar bien, ¿no? Pero sí había debajo de él, como secretario de organización, un tipazo como fue Miguel Gómez. Se hizo un plenario, Miguel fue el secretario general de las 62. Es decir, éramos dos. ¿Qué teníamos que buscar? Alguien para el partido. Y había habido en un tiempo pasado, de ese 83, en el 73, se eligieron los triunviros, que eran autoridades partidarias. Y el mundo gremial tenía un triunviro, se llamaba Pancho Gessi. Y allí fuimos a buscar a Pancho Gessi, que era de los aceiteros. No estaba más él en el gremio, pero estaba en la obra social del gremio. Fuimos a hablar con la gente del gremio para que nos permitiera hacer que Pancho Gessi se llegara, era muy conocido, mío era de mi seccional, ¿no? Que fuera parte integrante del Partido Justicialista. Pero íbamos a desencadenar en el 83. Ellos me presentaron al hombre, aunque el hombre mío era Eduardo Rubén Ceballos. En primera instancia el candidato era Eduardo Ceballos, Caíto Ceballos. Ese era mi candidato. Pero en algún momento los otros dos me convencieron, porque me lo hicieron conocer, de que yo creí que podía ser ministro, y ellos me dijeron, ¿y por qué no gobernador? Y le digo, sobresale, vamos a poner a José María Bernet. Y lo pusimos a José María Bernet por unanimidad de los tres y lo llevamos a ser gobernador. La imagen de José María Bernet, el peronismo de José María Bernet y lo que habíamos trabajado, cómo habíamos trabajado, provocó el triunfo de Víctor Reviglio hace 30 años. Después de Víctor Reviglio vino Carlos Reutemann, después de Carlos Reutemann vino Jorge Obey, todo el peronismo, y después volvió a ser Carlos Reutemann. Es decir, bueno, después de allí se acabóse la vigencia del peronismo. Creo que a veces se agotan y los hombres hay que cambiarlo más rápidamente. Pero bueno, eso fue lo que logró el éxito de aquel histórico hace 30 años, que bueno, ya te digo, yo era jefe de la bancada y pasé muy lindo, como lo pasé también en el periodo de Reutemann, ¿no? No fui con Reutemann, fui
por ese amor que tenía yo de Bernardo. La sociedad no estaba tan convulsionada como está ahora. No, en absoluto. No, había cosas, había mucho respeto. Fue muy lindo todo, fue muy lindo. En el centro Anankara tenés distintas disciplinas. Hoy se incorpora una nueva, terapia de respuesta espiritual. Roxy Taxone te cuenta de qué se trata. Terapia de respuesta espiritual es una técnica que nos trae Robert Dettler. Él es quien hace unas investigaciones con un péndulo y gráficos. Y lo que hace es buscar cuáles son las interferencias o bloqueos que podemos llegar a tener en nuestra alma, nuestra vida, y ir a la raíz. O sea, no superficialmente, sino a través de investigaciones que se van haciendo, ir a la raíz de las distintas, o sea, problemáticas que podemos encontrar en cuanto a situaciones de bloqueos que tienen que ver cómo nos desarrollamos en nuestro día a día, síntomas que pueden aparecer a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Y entonces lo que vamos haciendo con un péndulo y esos gráficos es hacer una profunda investigación y llegar a la raíz para que luego estos bloqueos puedan ser limpiados. Lo que uno realmente encuentra son son 13 programas básicos que se vieron, y además de eso es poder ver distintas emociones negativas, sentimientos, pensamientos discordantes, que cuando nosotros por lo general decimos, bueno, ¿cuándo se hace un bloqueo? Y el bloqueo se hace por una situación X, un hecho X que en la vida puede llegar a tener. Suponiendo cuando uno es pequeño, te muerde un perro sin querer, vos lo tocaste, el perro te mordió. Ese es el hecho. Ahora, si a ese hecho nosotros le grabamos una emoción, lo enlazamos con una emoción, eso queda grabado en nuestro subconsciente. Eso que queda grabado en nuestro subconsciente lo que hace es que cada vez que vea un perro, seguramente se me destape esa situación de miedo que grabé cuando el perro me mordió y entonces lo vuelvo a recrear. La idea es poder sacar esa emoción que quedó allí grabada para que cada vez que vea un perro no tenga el miedo de que el perro me va a morder. Roxy, ¿y con un péndulo especial? No, péndulo ahí en lo que es TRE no necesitamos, o sea, un péndulo X, o sea, un péndulo especial. Péndulo puede ser cualquier cosa que penda de un hilo, así puede ser una arandela que tenga un peso o un tornillo. Nosotros usamos unos péndulos que, bueno, yo le digo que son de bisutería porque tienen unas perlitas y nada más, pero es porque hace justamente el hecho de que yo necesito que el péndulo tenga que tener movimiento para que me indique. ¿Y cómo llegás vos al conflicto de la persona? A través de una investigación de gráficos que se hace. Son 32 gráficos que están ya desarrollados, que tienen muchísima información. Y de hecho podemos encontrar toda esa información, incluso hasta nos lleva hasta vidas pasadas. Y hasta no una vida, miles de vidas pasadas, porque uno no tiene una sola vida. Y no solamente podemos ver vidas pasadas en este planeta, sino que incluso podemos haber vivido experiencias en otros planetas. O sea, ¿quién vive la experiencia? Roxy. Roxy la está viviendo ahora, pero en vidas pasadas puede haber sido otra persona. O sea, quien vive la experiencia es el alma. Entonces, como el alma hace la experiencia en distintos lugares, es la que a medida que va haciendo experiencia va grabando muchas veces estas huellas. Por eso los programas pueden ser de herencia, por ejemplo, un programa, y no hablo de una herencia familiar material, sino la herencia que genéticamente te puede haber dejado tu familia, y entonces hace que vos nuevamente repliques esa información. Un programa puede ser también el de huellas, porque también son marcadores que quedan en nuestro subconsciente y de hechos vividos en nuestras vidas. Por eso lo que nosotros investigamos es cuándo se hace esa situación, o sea, en qué momento. ¿Sí? Entonces podemos ver, bueno, en esta vida, podemos haber visto también que puede haberse ocurrido algo en el vientre materno, incluso antes de encarnar
en el bardo, o sea, entre el tiempo que uno pasa hasta volver a encarnar, o puede haber vidas futuras también, o vidas paralelas incluso, que tenemos para desarrollar un tema muy importante ahí y realmente es lindo porque podemos empezar a comprender cosas que a veces no nos damos cuenta. Así, ¿cómo gasto tanta energía? ¿Por qué? Y muchas veces es que estoy no solamente en esta vida aquí, sino me voy a una vida futura haciendo otra experiencia y eso también me hace gastar energía. Nuestra alma es la que tiene ese problema, ¿no? O sea, que va haciendo esas manifestaciones en distintos espacios. ¿Y esto va a ser un curso? No, yo me dedico a la atención terapéutica. Me dedico a la atención terapéutica porque para poder facilitarlo lleva muchísimo tiempo de certificaciones, enviar trabajos a Spiritual Response, que es la asociación encargada de avalarte después como una profesora. De hecho, en Argentina hay una sola persona que es quien puede impartir los cursos y que está realmente avalada por esta asociación. La venís escuchando desde hace mucho, pero nunca analizamos qué es una tarotista, ¿verdad? Porque claro, vos vas, te haces leer las cartas, pero en definitiva no sabés qué es. Griselda te cuenta qué es una tarotista. Hola, ¿cómo están? Siempre cuando estamos en la consulta, a mí me maravilla observar cómo estos arcanos maravillosos ante alguna pregunta, y muchas que me consultan y muchos que me consultan han tenido la oportunidad de observarlo, cómo estos arcanos, a medida que vamos haciendo la consulta, te van respondiendo. Porque, ¿qué es una tarotista? ¿Qué es un tarotista? Un tarólogo. Es una persona que estudia los arcanos, que sabe cada significado, cada símbolo que tiene, que lo sabe, digamos, como hago yo, con pasión, observando que cada uno de esos arcanos tienen hasta 100 símbolos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos todo eso y ante una consulta que vos nos haces, vas a ver cómo las cartas responden. Es sorprendente del modo que responden, que me pasa a mí y pasa a quien consulta, cómo es precisa esa respuesta, cómo la respuesta es tan acertada. Por eso siempre les hablo con este apasionamiento sobre esta herramienta, siempre le hablo con esta pasión y permanentemente estoy adquiriendo conocimiento y permanentemente sigo descubriendo secretos, porque los arcanos, yo creo que les dije, arcano significa secretos, significa misterios. Es una herramienta que todo el tiempo nos está enseñando, todo el tiempo nos está abriendo el camino hacia la conciencia. Si te gusta esto que yo te digo, si te parece lindo de la forma en que lo encaro, te invito el 23 de septiembre a las 14 horas al taller de mi arcano guía. Te espero, seguramente la vamos a pasar muy bien. Recordá que si tenés alguna consulta, tenés los números, abajo vas a ver los números y te espero en la consulta. Porque recordá, tenés derecho al bienestar. Ay, el doctor Salemio dice, trae un tema hermosísimo. Prestale mucha atención porque va a hablar de los mapas de la vida. Smith y Scarry tenían cerebros simples pero buenos instintos. Habían usado el simple método de prueba y error. Smith podía oler dónde estaba el queso. Y Scarry corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hem y Ho tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para Ho, el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hem, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina Camembert.
Finalmente, todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Smith y Skerry se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Smith y Skerry colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Jen y Jo se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Jen y Jo hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Mmm! ¡Esto es genial! ¡Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre! ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos... Tener queso te hace feliz. Jen y Jo estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Smith y Skerry revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. Ellos no se sorprendieron porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Smith y Skerry también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Jen y Jo llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¿Qué? No hay queso. Nada, nada de queso. Los mapas de la vida es una expresión que la tomo de un discípulo de Freud, que fue Adler. Adler decía que todos nos hacemos unos mapas vitales que usamos para transitar por la vida. Nosotros por la vida transitamos. Y transitamos escenarios, territorios, distintos lugares. Y en esos escenarios que vamos transitando, nosotros nos vamos dibujando como una especie de mapas donde vemos qué personajes habitan. Por ahí creemos o pensamos que algunos lugares son de hadas o no, y otros que son de piratas o no, o nos identificamos con algunos de esos personajes, incluso que tienen que ver con los cuentos que hemos vivido. Acá estamos agregando algunas cosas más que también trabajan otros autores. Pero lo que sí es importante es que nosotros, para transitar la vida, necesitamos una especie de guía. Y esa especie de guía que es que vamos formulando, incluso de una manera muchas veces inconsciente, son mapas que nos vamos haciendo. En este sentido, todos somos como especie de cartógrafos de la vida. Pero necesitamos ser buenos cartógrafos. Y para ser buenos cartógrafos hay que tener exploradores, tenemos que explorar la vida. Porque si yo me conformo con un pequeño sector del mapa, porque allí me va razonablemente bien, puedo encontrarme como un personaje de un cuento, ¿Quién se ha llevado mi queso?, un libro que hace unos 20 años se publicó, que es un ratoncito que vive junto con otros compañeritos en un depósito de queso y viven holgadamente, viven muy bien, hasta que empiezan a mudar el depósito y se empiezan a quedar sin queso. Entonces, a partir de allí, algunos se deprimen, otros salen a explorar. En este sentido, cuando nosotros más exploramos el mundo, podemos tener un mapa de vida más rico. Pero además de exploradores, tenemos que ser buenos cartógrafos. Un buen cartógrafo es flexible, corrige su mapa cuando ve que no está bien. El problema, va a decir Adler, que muchas veces somos muy rígidos con nuestro mapa de vida. Y tenemos un mapa muchas veces muy militarizado. ¿Qué quiere decir? Que ponemos demasiados soldaditos custodiando cosas. Está bien tener áreas cuidadas, custodiadas. Pero otra cosa es tener un mapa lleno de fortalezas en las cuales nos recluimos, lleno de sistemas de alarmas y estar permanentemente viendo por dónde podemos ser atacados, por dónde pueda ponerse en manifiesto nuestra debilidad. En este sentido, Adler va a sostener que nosotros, a diferencia, a lo mejor tanto de lo que, un poco de lo que decía Freud, no, tendríamos como un elemento fundamental el tema del poder, más que el de la sexualidad. Esto, sin poder, uno cae en la impotencia. En la impotencia, digamos, la sexualidad no se puede expresar. Impotencia para conseguir pareja, impotencia para sostener la pareja, no solo de lo económico, lo moral, lo afectivo, impotencia desde el plano biológico, etc. Lo importante de todo esto es tener mapas muy ricos, no centrados puramente en el poder, sino que centrados en vivir la vida, en conocer la vida, explorar la vida y saber que somos seres que tenemos que hacernos cargo de que también tenemos inferioridad. No podemos estar pretendiendo ser siempre superiores ni poderosos, etc.
Esa sería una de las propuestas para pensar esto, de qué mapa vital tenemos, y esto siempre, no confundir el mapa con el territorio, ser buen cartógrafo, ir siempre explorando e ir enriqueciendo nuestro mapa. Nunca vamos a conocer la vida tal cual es, y vamos a terminar un poco con esto. Borges cuenta en una de sus pequeñas historias que en un reino había unos cartógrafos que tenían la tarea de hacer un mapa idéntico al territorio. Entonces iban haciendo un mapa absolutamente idéntico. Es decir, por ejemplo, el que ahora está en su casa escuchando, vería que los cartógrafos pasan por allí y copian cada baldosa en su tamaño natural. Ese mapa terminaba ahogando la realidad, terminó siendo inútil y terminó en pedazos por el reino sin ningún tipo de utilidad. Uno nunca puede tener un mapa exacto de la vida, sino un mapa flexible que le sirva como guía. Bueno, esa sería un poco la propuesta para seguir pensando. Y como un préstamo de ideas que van y vienen y que vemos si nos son útiles, que estos préstamos los hacen los autores. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Te veo el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.